Good evening, everybody. How are you? Hello, good night. Hi. Hello, good night. Hi, Alejandra. Hello, good night. Hi, how Hello, are you? ma'am. How was your Fine. day today? Okay, and thank you. How was the storm? ¿Llovió ahora en sus casas? Yes. Yes. No. Anoche también, ¿verdad? Estaba lloviendo bastante fuerte. Yes. Yes. Okay, I'm very glad to see you again. Thank you for being here in your class. Today, we're gonna study a new section. Let me share with you my screen. Okay, so we're gonna, well, first, we're in a new month of the year. We're in October already. Two or three more, October, November, December. So 3 more months and we're in Christmas. So, are you excited for Christmas? ¿O no? ¿Les emociona llegar a Navidad? ¿O no mucho? Yes. I like Christmas. Sí, ¿verdad? Yes. Sí, ¿verdad? Ya pasó septiembre, pasaron las donas. Ahorita ya vamos hacia Navidad. Vaya, como uno dice, ¿cómo es el dicho? Uno usualmente dice, no, ya pasó julio, septiembre, ya vamos a llegar a Navidad, ya vamos a llegar a enero otra vez. Vaya, entonces miren, a partir de la sección de ahora, de la clase de ahora, vamos. ¡Hola! Ya vi, Maribel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño? Mateo, Hola, Mateo. ¿Cómo está? mira, Hola, mira, Mateo, Mateo. ahí te hablan. Hola, Hola. así, hola, Ay, eso. tenemos un invitado especial. Nos está acompañando en la clase. Miren, a partir de la clase de ahora vamos a estudiar una nueva sección del módulo. En las clases anteriores estábamos estudiando la sección 1 y la sección 2. Entonces, ahorita ya les tendría que aparecer, a todos les aparece ya este chequecito verde, a la par de la sección 1 y 2. Yes. Ah, bye. Excelente. Eso significa que satisfactoriamente ustedes han cursado todas las actividades de la sección 1 y todas las actividades de la sección 2. Entonces, ahorita en esta semana nos vamos a enfocar en la sección 3. Ustedes tienen que entrar acá, abajo de sección 3, y aquí nos va a abrir un par de actividades obligatorias, así como la semana pasada. Miren, la diferencia principal en esta sección es que acá ya hay un examen. No solamente son estas actividades obligatorias, sino que es un examen de mitad de curso. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la sección de ahora vamos a estudiar, vamos a hacer una actividad complementaria juntos. En la clase de mañana vamos a hacer otras dos. Y en la clase del miércoles, para los que no hayan hecho el examen, nos conectamos y entre todos lo podemos hacer para que no se me vayan retrasando. Entonces, esa va a ser como la agenda de esta semana. Y el jueves, pues, continuamos. Entonces, miren, en la clase de ahora vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase del viernes, que era oraciones en presente simple, haciendo ajustes al verbo cuando hablábamos de tercera persona. So you need to remember what we were studying last week, when we were saying that when we're creating new sentences in simple present, we need to identify how the verb is written in order for us to do some changes. So, for example, we were saying, if the verb ends in O, S, H, C, H, S, S, X, or Z, we need to add ES. If the verb ends in Y, we need to change the Y for an I and add ES. But
If the verb ends in Y and before the Y, there's a vocal, we keep the Y and then we add an S. Eso es lo que estábamos aprendiendo principalmente el viernes en la clase pasada. Entonces vamos a hacer un recordatorio y aquí está otra vez el listado de verbos. Así que para que no nos estemos durmiendo, ¿qué dijimos la semana pasada? Entre todos nos mantenemos despiertos. Vamos a hacer unos ejercicios. Me ayudan con oraciones en el presente simple y dependiendo del tipo de verbo que sea, hacemos los ajustes que aprendimos el viernes. ¿Quién me ayuda? Katia, veo que está levantando la mano. A Maribel también la veo levantando la mano. Okay, teacher. Thank you. When I go to cross the street, I'm looking to right and left. Thank you. Ahí tiene dos verbos. Están bien conjugados. Por ejemplo, el primero que usted utilizó es go, cuando yo voy. ¿Qué hablábamos del verbo go? ¿Quién me ayuda recordando qué decíamos del verbo go, del verbo have, del verbo do? Are irregular verbs. Correcto, thank you, Juan. So, those three verbs are irregular verbs. So, for go, the correct form when we're referring to a third person is goes, tal cual Katia lo menciona. Luego, el siguiente verbo que ella utilizó es looking, que la forma tradicional es look, sin modificaciones. Ella lo conjugó en un tiempo distinto, en el presente continuo. No se preocupen si no estamos familiarizados con esa forma de conjugarlo, porque eso es algo que, por lo menos en las secciones que llevamos ahorita, no es obligatorio que lo hayan aprendido. Entonces, no se me preocupen si no están familiarizados. Pero en el presente continuo, al verbo se le agrega ing para decir que la acción la está haciendo en ese momento. Entonces, los dos verbos que ella utilizó están bien conjugados. ¿Quién más me ayuda con otra oración? Recordemos, el formato es pronombre. Aquí están las opciones de pronombre. Pronombre, verbo y complemento. Y dependiendo del verbo, podemos aplicar estas reglas. Juan, ya me levantó la manito. Adelante. Ok. Alice brushes her teeth every day. Excelente. Excelente. Gracias. Está bien conjugado y la pronunciación muy bien. Gracias, Juan. Teresa, la vi que levantó la mano. A ver. No había levantado la mano, pero perdónenme. ¿Qué oraciones estamos haciendo? No las Vaya. Entendí muy bien. Es un recordatorio, yo me acuerdo que la vi el viernes. Es un recordatorio de lo que hicimos el viernes. Es las oraciones en presente simple utilizando pronombre, verbo y complemento. Pero el pronombre es he, she o it, tercera persona, y por tanto le tenemos que hacer cambios dependiendo de en qué termine el verbo que hemos utilizado. Okay. Working in today. El verbo work. Ok, gracias, gracias Teresa. Analicemos el verbo work. Si yo digo, Teresa work at, digamos, Teresa, ¿cuál es su horario de trabajo, Teresa? 8 a.m. Fix. ¿De 8 a 5? Yes. Gracias. Va, entonces, si yo quiero decir, Teresa trabaja de 8 a 5,
el verbo sería work. Analicemos si a ese verbo le tenemos que hacer algún cambio que menciona acá o si sería el cambio normal con una S. Teresa works. Teresa works with, con esta ES. Teresa workies. ¿Cómo sería esa conjugación? Only Teresa works. ¿Por qué, Juan? Because only word. ¿Por qué? La conjugación está muy bien hecha la que hizo. ¿Por qué? Porque es un verbo que no termina en ninguna de estas vocales o consonantes, no termina en Y. Entonces, y no es un verbo irregular de los que usted nos estaba hablando, Juan. Entonces, como usted dijo, solamente le agregamos una S. Una S. Teresa works from 8 a.m. to 5 p.m. Entonces, ¿ya nos recordamos de lo que hablábamos el viernes, cómo conjugar? Sí, ¿verdad? Yes. Bye. Thank you. Okay. So, on the section number 3, we need to do some exercises and we need to learn some new vocabulary. So, specifically on this section 3, you're going to learn some new vocabulary for jobs, for profession, for professional activities. So you need to watch this video and then we need to do this activity. So, for example, en esta sección 3 vamos a aprender vocabulario nuevo respecto de profesiones, actividades que hacemos en el trabajo y así como las oraciones que estábamos creando hace un momento en presente simple para decir afirmaciones. Ella trabaja de 8 a 5. Ella baila. Ella come. Ahorita vamos a aprender cómo hacer oraciones afirmativas en presente, pero utilizando otro tipo de verbo específicamente. ¿Por qué? Porque las oraciones que hemos aprendido hasta el momento son con estos verbos que denotan acciones, como cocinar, llorar, cortar, bailar, volar, es decir, una infinidad de acciones. Con estos verbos no podemos decir yo soy profesora. ¿Por qué? Porque el verbo que escogeríamos denotaría otro tipo de acción, no el verbo ser, sino que denotaría el verbo cocinar, aplaudir, dormir. Entonces, para yo poder construir una oración en la que a Maribel le pregunte, ¿usted cuál es su profesión? Usted dijo que era abogada, ¿verdad, Maribel? Sí. Vaya, gracias. Entonces, cuando a Maribel le pregunten, Maribel, ¿usted de qué trabaja? ¿Cuál es su profesión? Para que Maribel pueda decir, soy una abogada, tiene que olvidarse de estos verbos que denotan otro tipo de acciones y tiene que recordar lo que aprendieron en el módulo 1, el verbo to be, que es el verbo que denota la acción de ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ellos son. Y ya de esa forma, ya yo puedo crear otro tipo de oraciones. ¿Les suena un poquito lo de este verbo to be? I am, he is, she is, you are. ¿Recordamos yes. un poquito? ¿Sí? Yes. ¡Ay, qué bueno! Vaya, entonces, en este caso, fíjense que no es tan complicado como pudiera parecer. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 3 opciones para conjugar el verbo. El verbo se conjuga como está en azulito. Is, are. Entonces, no hay más. No hay más conjugaciones del verbo to be. Que ustedes me digan, no, miren, teacher, pero yo
sé que hay una cuarta, no, solo a esas tres, y ustedes lo único que tienen que hacer, al menos para el presente, y lo único que ustedes tienen que hacer es notar de qué pronombre están hablando. I, you, estos mismos pronombres. Aquí como están es agrupados, pero son los mismos. Entonces, lo que ustedes se tienen que acordar es que si yo estoy hablando en primera persona, I es am. Si yo estoy hablando para el grupito de tres que es he, she, it, es is. Yes. Y si yo estoy hablando del otro grupo, you, are. We, they, es are. Entonces, ya de esa forma, yo puedo, aquí yo ya, si voy en línea recta para la derecha, yo ya digo, yo soy, él es, ella es, eso es, tú eres, nosotros somos, ellos son. Y ya con estas conjugaciones, yo voy buscando profesiones. Miren, hasta en rima me salió. Y ya con esas conjugaciones voy buscando profesiones. Y acá hay un ejemplo de profesiones, pero estas no son todas, esto solo es un ejemplo. Entonces, siempre hablando de la profesión de Maribel, ella nos dijo que era abogada. Abogado, la profesión como tal es lawyer. ¿Cómo decimos, Alexandra, cómo diríamos Maribel es abogada en inglés usando estas conjugaciones? She is a lawyer. Correcto, gracias. Entonces, thank you. Acá tenemos que tener presente otra regla chiquita. Miren, esa de verdad bien chiquita. Después van a decir que yo siempre les digo que son chiquitas las reglas y les digo la como bien larga, pero no, realmente es bien pequeñita. Cuando ustedes quieran hacer referencia a la cantidad solamente en singular, por ejemplo, dijo Alexandra, she is a lawyer. O sea, ella es una abogada. Utilizó la palabra o la letra A y dijo, she is a lawyer. Aquí lo voy a anotar para que me dé a entender mejor. She is, porque utilizó esta conjugación del verbo, ¿verdad? She is a lawyer. A esta A me estoy refiriendo. Entonces, aquí está bien estructurado, porque está diciendo ella es una abogada. Pero si la profesión, la palabra que fuese después de la A, por ejemplo, she is, veamos acá una profesión que comience con una vocal. Por ejemplo, architect o algo así. Esta, gracias, correcto. Architect. En este caso, como la palabra completa que está después de la A comienza con una vocal, entonces no puedo dejar la A solita porque es como que fueran dos A juntas. Entonces, acá le tengo que agregar una N. Y ya no digo, she is an architect. Digo, she is an architect. Si fuese otra, por ejemplo, digo, independientemente, engineer. Justamente me leyó la mente, en ese estaba pensando. Veamos. He is, ¿cómo sería? Is an engineer. Correcto. Sería, he is, y miren acá, A-N. Interrumpí a alguien más que estaba hablando. ¿Quién estaba mencionando algo? No sé si era Juan, Pedro, o Fernando. ¿A quién interrumpí? ¿O se abrió el micrófono, quizás? Sí, fue sin querer. De hecho, yo lo presioné sin querer, Diego. Ah, ok. No, no se preocupe, Diego. Bye.
Entonces, en ese caso, uy, aquí está. Así. Vale. Entonces, tenemos que tener eso presente. Si la palabra que está después de la A es, comienza con vocal, AN. Si es sola, es otro tipo de letra, o sea, una consonante, solamente la A. Entonces, vamos a hacer ahorita. Teacher, una consulta. Sí. Y es necesario que siempre le agreguemos la A. Podemos decir she is lawyer. Fíjese que gramaticalmente siempre se utiliza. Por ejemplo, you are a teacher, you are a singer. Siempre se utiliza. Gracias, teacher. Bueno, con gusto. Entonces, hagamos lo que hicimos el lunes pasado. Miren, ya pasó una semana. En la que ustedes se presentaron y dijeron de qué trabajaban o cuál era su ocupación. Entonces, vamos a hacer lo mismo, solamente que lo vamos a hacer con ahora ya en inglés, creando estas oraciones. Entonces, me ayudan y me van comentando. Y si quieren, lo voy a ir escribiendo por acá para que todos veamos la oración como tal. ¿Quién se anima? Teacher, my name is Kathy. I'm a lawyer. Tenemos otra abogada. I am a lawyer. Así, Katy, o así. The first one, please, is the correct. Thank you. Okay. Ahora ya le doy la palabra a Pedro. En este caso, otra cuestión. Miren, para poder contraer, por ejemplo, en vez de decir, en lugar de decir I am de forma larga o completa, podemos acortarlo y decir así, I am a lawyer. Entonces, si ustedes lo ven con este apóstrofe y contraído, significa lo mismo que acá. Lo mismo que si dicen she is. Lo mismo que he is. A ver, Fernando había levantado la mano. ¿Qué nos quería compartir? No, teacher, quizás de la vez pasada quedó levantada. Ah, pero ya que está hablando, animémonos. Okay. Okay. A ver. I am a journalist. Mire qué interesante. ¿Sí? Yes. Sí. ¿Cómo sería? The first. Thank you. Very well. Gracias. Pedro levantó la mano. ¿Qué nos cuenta, Pedro? I am a production control. ¿El qué, disculpe? I am a production control. ¿Cuál es la segunda palabra que me menciona? Tengo un poco problemas de audio, disculpe. Control. ¿Cuál es la palabra en español? Control de producción. Ah, ya, gracias. Y eso es como, ¿qué se hace en esa profesión? Discúlpeme, solo me llama la atención. Como lo dice la palabra, controla la producción de prendas en una maquila. Ah, ya, gracias. Mire qué interesante. Ok. Gracias, gracias. Juan. Ok, I am a doctor. Gracias. I am a doctor. Gracias, gracias. A ver, ¿quién más?
I am a customer assistant. ¿Cuál es la palabra que mencionó? Disculpe. Soy asistente de aduanas. Ah, ok, gracias. Teresa. Am as administrative assistant. Gracias, gracias. No sé si alguien levantó la mano y no vi, disculpen. ¿Quién más me ayuda con una última oración? Yo, Mayra. Gracias, Mayra. Yo soy asistente técnico, pero asistente técnico, si no sé cómo se dice en inglés. Bueno, y Account asistente, executive. mire, en un asistente técnico podría ser. Eso sería traducido tal cual, asistente técnico. Pero no sé si es de alguna profesión en específico para poderlo interpretar. Perdón, de redes, en Claro. Y eso sería como de tecnología, por ejemplo. Soporte a los técnicos de Claro. Ah, ok. Se podría dejar así como está ahorita, I'm a technical assistant. No hay algún problema, al menos gramaticalmente no habría algún problema. Así Miren sería. qué profesiones más interesantes las que todos tienen. Qué interesante. Miren, en este caso, ahorita ya todos veo que tenemos claro cómo estructurar una oración para decir yo soy y la profesión. Ahora aprendamos los adjetivos para expresar cómo es la actividad que yo desarrollo. Por ejemplo, para decir, mi trabajo es fácil, mi trabajo es peligroso, mi trabajo es no muy bien remunerado, mi trabajo está bien pagado. Entonces tenemos estos adjetivos. Y así como estos, existen otros. Estos solamente son a manera de ejemplo. Voy a mencionar la traducción y la pronunciación y ya con estos hacemos otro tipo de oraciones. Vaya, primero les comento la traducción. Easy, fácil. Dangerous, difícil, peligroso. Exciting, emocionante. Interesting, interesante. Great, bueno o muy bueno. Tiring es agotador, por ejemplo. Badly paid, mal pagado o mal remunerado. Difficult, difícil. Creative, creativo. Well paid, el contrario de badly paid, es bien pagado, bien remunerado. Boring, aburrido. Hard, difícil. Entonces, ahora vamos con la pronunciación. Ahí sí me ayudan, por favor. Easy. Easy, 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 Dangerous. dangerous, dangerous, Exciting. Exciting. exciting, Interesting. interesting, Interesting. Repitamos este último. Es la R de en medio, un poquito tricky. Es interesting. interesting, interesting. Gracias. Great. Great, 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 great. Tiring. Tiring, tiring, Badly paid. badly, badly paid, Difficult. difficult, Creative. creative, creative, Well paid. well well paid, paid, Boring. 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 Hard. Hard. Correcto, gracias. Vaya, entonces miren, ahorita vamos a hacer lo que
Un poco la modalidad que hicimos un día de la semana pasada. Vamos a hacer breakout rooms y si se quieren desahogar con sus compañeros, mira, mi trabajo es aburrido o es difícil o es emocionante, bien pagado. Todas esas expresiones, el ejercicio es el siguiente, que ustedes puedan hacer una descripción pequeña y que ustedes digan, por ejemplo, mi nombre es Juan Linares. Una pregunta, paréntesis. En el módulo anterior ustedes aprendieron a expresar, por ejemplo, yo soy Juan Linares, tengo X cantidad de años. Eso, lo de tengo tantos años, eso ya lo aprendimos. No. Vaya, entonces, si yo quiero expresar, yo tengo 40 años, por ejemplo, lo hago de la siguiente forma. My name is María José. I am 38 years old. I am 40 years old. I am 50 years old. Los números, eso sí los recordamos. Por ejemplo, 10, 20, 30, 35, 36, 37. Yes, Ah, vaya, yes. excelente. Entonces, el ejercicio sería el siguiente. Una presentación chiquita de cada uno. Good evening. My name is Mayra Umansor. I am 29 years old. I'm a teacher. My job is very difficult. I work with kids. Ahí hicimos diferentes oraciones que hemos aprendido en este tiempo. I am a teacher, sujeto, verbo to be, profesión. My job is very hard. Por ejemplo, siguiente oración que dijimos, I work with kids. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Vayamos creando esta presentación chiquitita de dos, tres oraciones cada uno y lo vamos a ir practicando en breakout rooms. Los voy a armar ahorita y así voy a ir intercalando entre grupo y grupo para irlos escuchando y si hay algo que mejorar, también para comentar. ¿Hay alguna pregunta de las indicaciones? ¿Todo bien? Sí, solo me repite cómo vamos a decir lo de mi trabajo, ¿es pesado o así? Ah, sí, claro. Vaya, miren, en este caso tenemos que hacer una introducción. Imagínense que ustedes están en un ambiente laboral, por ejemplo, y les están preguntando, mire, queremos saber de usted. O están en una entrevista de trabajo, vaya, por ejemplo. Entonces, y a ustedes les dicen, mire, quiero saber de usted. Can you please tell me about yourself? Y usted dice, of course, good evening. My name is Mayra Elizabeth o my name is Pedro Antonio. I am an accounting or I'm an engineer. I work every day, 9 to 5. My work is very exciting. I work in an office in San Salvador. Por decirles algo, por mencionarles un ejemplo. Es ir armando oraciones en presente, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo to be, profesión. Y luego relacionar el trabajo. My job is very dangerous. My job is well paid. Mi trabajo es. Y luego el adjetivo. Ese sería como los criterios para que puedan ir construyendo sus oraciones. ¿Hay? Okay. Ah, ok. Vaya, entonces ahorita estoy creando los grupos. Son aproximadamente de tres, cuatro personas cada uno. Y ahorita ya van a ir siendo separados en cada uno de los grupos. Ya los veo otro ratito. Under pressure. Under pressure.
Hi. Good night. Good evening, Teresa, Linda, oh, y Saraí. Sorry, ya tengo sueño. Y el café no tiene agua por ahí. Bueno, pero ya casi me la acabo. Ay, Dios santo. Vaya, las escucho. Ustedes como que yo no estoy aquí. Hello, my name is Catalina. I job assistant administrative. I will paid. Vale. Lo único que le sugiero, Catalina, y está muy bien hecho, muy bien hecho. Lo único que le sugiero es cuando dice yo soy una asistente administrativa, que usted diga I am. I am. En lugar de I job, porque si, por ejemplo, si usted quiere decir mi trabajo es, pero tendría que decir my job is as an executive assistant. Entonces, okay, tiene dos opciones. I am an executive assistant or I am an executive assistant. Okay, okay. Thank you. Thank you. Linda y Saraí. Ajá, Linda, la veo que se quiere voluntariar. Okay, no worries, teacher. In this case, my name is Linda Latim. I am 28 years old. Actually, I am working from Black Hat Network. I am a customer service agent, and my job is a little bit difficult. Oh, a little bit difficult. Why? Because I need to talk with a person that have that has issues with the e-gift cards or gift cards. The company sells gift cards on the United States, Canada, and on other countries. And are they trying to redeem the gift cards? Yeah. Yeah, for example, we have a redemption issues. We need to check the status of the orders that they placed. We need to verify the balance on the card, verify the transaction histories. That's my job. So it's very difficult. A lot of work. Yeah. Okay. Thank you, Linda. Thank you, Catalina. Saraí, ¿qué nos cuenta de su profesión y de los adjetivos? Good evening. I am Saraí Kanjura. I am 20 years old. I am customer service. My job is difficult. It's very difficult. Why is very difficult? I do many different tasks. You perform different activities. Yes. Oh, I see. I see. Okay. And what time? Now, what is your schedule? Is it 8 to 5, 7 to 4, 9 to, what is your schedule? What is your work schedule? Is it from the morning to afternoon or afternoon to 9? Afternoon to 9. Oh, I see. Okay. Thank you, Saraí. And Catalina, what is your work schedule? El horario de trabajo. Sí. Oh. And morning and after. 8 to 5? From 8 a.m. From 8 a.m. to 5 p.m. De 8 a 5? Yes. Yes. Okay. Thank you. Me voy a cambiar a otro grupo. Les agradezco a las tres muy bien todas las oraciones. Gracias. Sigan Thank practicando. Alexandra, ¿qué le pasó? Le generó problema el breakout room. La voy a incorporar a un breakout room. Hola, teacher.
Creo que solo yo quedé. ¿Qué pasó? ¿Estás solita? Sí, creo que solo yo me quedé. Ay, no, vaya, pero platiquemos, vaya, cuénteme. Vaya, yo había hecho tres. A ver. Había hecho tres. Le voy a poner la cámara para que nos veamos, pero sí, un poquito despeinada, va a disculpar. Ay, a esta no, hora depende, todos estamos ya. Solo está usted. Bueno, yo le había puesto, my name is Diana Rodríguez. I am 32 years old. My work is creative. Muy bien, mira, la felicito. Lo único que le puedo sugerir en cuanto a la cantidad a su edad es 32. Porque no sé si dijo, no sé si dijo por separado three. Los números. Three. Ajá, ajá. Sí, sí. Entonces sería 32, ¿verdad? 32, sí. Entonces sería 32 years old. 32. Vale. De ahí todo lo demás muy bien la oración. ¿Cuál es la segunda? ¿La segunda qué? Me dijo que había hecho tres oraciones. Ajá, esa, my name is Diana Rodríguez. Ah, ya, ya. Ajá. Y mi edad, ¿verdad? I am, lo que me dijo. 32. 32 years old. Sí. Y my work is creative. Very good, thank you. And what is your profession? Are you a teacher? Are you No, asistente comercial. Trabajo en seguros. Ah. Mire, qué interesante. And what do you usually do on your day? ¿Qué es lo que usted hace usualmente? Trato de resolver problemas de los clientes. Digamos, cuando preguntan por sus pólizas, por sus renovaciones, por un seguro nuevo, por qué cobertura lleva su póliza, así, todo tipo de Entonces, preguntas. Por eso es creativo, porque se las tiene que ingeniar para todo así eso. Así es, para resolver y darle una respuesta al cliente. Así Ay, es. Ay, ya. Entiendo. Vaya, entonces, mire, la felicito porque las tres oraciones estaban bien hechas, también la pronunciación. No sé si le queda alguna pregunta de cómo armar algún tipo de oración o alguna pronunciación de algo. No, creo que está ahorita todo claro. Ah, vaya, está bien. ¿Quiere que le incorpore a otro breakout room? Como usted diga. Vaya, la voy a agregar a otro para que no me esté solita un ratito. Está bueno. Vaya, está gracias. Bien. Gracias. Bien. En una clase. Hi. Sí, pero a mí me olvidó. Ajá. Hola, yo creo buenas que noches. Hola, ¿qué me cuentan? Por aquí estamos en una disputa, si se di para decir, por ejemplo, yo juego fútbol, es I play soccer o plays, sería play soccer o I am play soccer. Ah, ok. Vaya, la respuesta es gramaticalmente correcta, es la primera opción. I play soccer. ¿Por qué no es la segunda opción? Porque la segunda opción, si no escuché mal, le agregó la S al verbo. I play soccer. Esa opción no está correcta porque usted le agrega la S, se fija si la termina en Y vocal, le agrega la S. Todos esos cambios son cuando estamos hablando de tercera persona. He, she o it. Y en este caso el pronombre era I. Entonces el verbo es el mismo, normal. Y la tercera opción no es la correcta porque estamos mezclando dos verbos. El verbo to be, I am, y luego otro verbo, play, en su forma normal. Entonces esos dos verbos digamos que chocan, no están correctamente conjugados. Por eso la opción 2 y la 3 no es la correcta, sino que es la primera. I play soccer. Only I play soccer. Correcto. Si usted quiere decir yo como pupusas, usted dice I eat pupusas. En cambio, si usted, Juan, quisiera decir que su mamá, por ejemplo, come pupusas, ahí sí le tiene que agregar la S. My mother eats pupusas. Ya ahí ya cambia. Okay.
Thank you. You're welcome. Okay. Cuéntenme, ¿cómo están las presentaciones? ¿Quién quiere ir primero? Good. Me. Go ahead, thank you. Okay. My name is Juan Carlos Linares Hernández. Okay. I am 30 years old. Okay. I work at Super Tienda Morena. Okay. I am a supervisor. ¿Puedo decir I am a supervisor there o solo I am a supervisor? ¿Cuáles eran las opciones que me acaba de dar? Que sí, puedo decir, soy un super, I am a supervisor there. Is correct. Or only I am a supervisor. Como usted ya está diciendo a dónde trabaja, basta con que diga, I am a supervisor. Ah, okay, thank you. I am a supervisor. And my job is great. Excelente, Juan. Tiene 10. No tengo nada que sugerirle. Está muy bien. Gracias. Thank you. ¿Quién más que quiere continuar en la presentación? Mayra, Diana, Gerson. Mayra. Voy a hacer el intento. My name is Mayra Perdomo. I am 38 years. Tengo 38 años. I work at Technic, Claro. Okay. I am play soccer. Y lo último, my job is ahí, no sé qué poner. Vaya. Gracias, Mayra. Mire, está muy bien. Lo único, solo son dos cositas chiquitas. Uno es okay. Lo de la edad. Tendría que terminar la oración diciendo, dijo 28 años, ¿verdad? 38. Ah, 38, disculpe. Entonces sería, I am 38 years old. Nos quedamos hasta years. Tenemos que agregar el old. I am 38 years old. Y después, cuando mencionó lo de fútbol, ¿usted quiso expresar que le gustaba jugar fútbol o que usted jugaba fútbol? Juego fútbol. Ah, ok. Entonces, la estructura de esa oración es sujeto, I, verbo, play, juego, complemento, soccer. I play soccer. I play soccer, ok. De ahí todo lo demás, muy bien, la felicito, gracias Mayra. Lo vi con intención que quería hacer el siguiente. Sí, pero es que tengo algo inestable en la conexión, pero voy a tratar. Ah, no se preocupe, démosle, démosle. Ok, hi, my name is Gerson Chinchilla. I am graphic designer. My job is creating. Nice to meet you. Nice to meet you too, Gerson Chinchilla. Thank you. Mira, todo súper bien. Solo, no sé si yo fui la que no le escuché cuando dijo que era un diseñador gráfico. Solamente agréguele el A entre I am a graphic designer. Porque no sé si no se la puso. O quizá fue mi sonido. No, no la puse. Ah, ok. Ah, pues eso es lo único. De ahí todo súper bien. Gracias. Diana, cuéntenos su presentación. Sí. Hi, my name is Diana Rodríguez. I am 32 years old. My work is creative. I am a science commercial. Excelente. Les agradezco a todos. Miren, me siento bien contenta. Todo súper bien las oraciones y la pronunciación. Sigan practicando. Me voy a cambiar con sus compañeros. Gracias. Okay. Maribel, ¿qué le pasó? ¿Tuvo problemas con el breakout room? Algo así. Ay, no. ¿Quiere que le incorpore a uno o me cuenta usted a mí la presentación? Como sea, no importa. Está bien. Dígame, cuénteme la presentación. Okay. My name is Maribel Bonilla.
Perdón. Sí, sí. My name is Maribel Bonilla. I am lawyer, algo así era, ¿verdad? Así está muy bien. He's hired, pero esa palabrita, pero, but he will pay. Fíjese que es sí, creo que mi internet se está cortando, entonces la última parte no se la escuché. Me dijo, I am a lawyer, y después me estaba diciendo otra idea. Que es difícil, pero es bien remunerado. Ah, ok. Vaya, entonces su oración sería esa última parte. My job is very difficult, but is well paid. But. Sí, es la palabra pero. Ah, ok. Ajá, que se escribe B de bonito, B-U-T. B-U-T, ah, ok. Ajá. Sería entonces, her boots would pay. Sería my job, o sea, estoy hablando como que si fuera usted, digamos. My job is very difficult, but is very well paid. Utilizando, le voy a mostrar aquí los adjetivos. Quiero ver. Creo que puede ver la pantalla, ¿verdad? Entonces sería, my job is very difficult, porque me dice que es bien difícil. But is well paid or is very well paid, pero es bien pagado. Así es. Ajá. Vaya, eso es lo importante, que la remuneración está bien, eso es lo importante, Maribel. Vaya. Algo así, por ahí va. Vaya, gracias. Entonces, no sé si le queda alguna pregunta de cómo se conjuga algún verbo o cómo se construyen oraciones o alguna cuestión de pronunciación. Tengo dificultades con los verbos, para poder emplearlos más que todo. ¿Con cuál tipo de verbos? O dígame un ejemplo en español de lo que se le dificulte. Con los verbos sería con el do y el has. Ah, vaya. Vaya, mire, el verbo do, cuando usted lo está utilizando, como acuérdese que hay un paquetito de verbos que son los irregulares, que son do, have y el go. Lo voy a ir anotando aquí. Son el do, have y el go. Cuando usted está hablando de los pronombres I, you, we, you, they, estos verbos los va a decir siempre igual. I do my homework. Yo hago mi tarea. Pero cuando usted lo está ocupando, este mismo verbo do, para este tres tipos de pronombres, he, she, o it, usted no va a decir she do, sino que usted va a decir she does. She does her homework. Lo mismo pasa con el have. Si usted utiliza los pronombres you, we, they, I, usted va a decir I have a beautiful house. Okay. Pero si usted está hablando de ella, él, eso, usted no va a decir he have. Usted tiene que decir he has. He has a beautiful house. Eso es si se habla como en tercera persona. Es correcto. Okay. Es correcto. Luego, acá con el verbo go,
Se lo menciono porque no me dijo que tenía problema con el go, pero el go, el do y el have forman un solo grupo de verbos porque son irregulares, se hacen estos cambios. Si usted quiere decir en los mismos, I, you, we, they, I go, to the gym every day. Pero lo mismo, si va a hablar de tercera persona, usted no dice he go to the gym. Usted dice he goes to the gym every day. Entonces, lo que usted tiene que tener presente, Maribel, es que cuando está hablando de do y have, como verbos de do, hacer, have, tener, y está hablando de tercera persona, siempre va a tener que usar does, has, y para go, goes. Eso. Okay. Si quisiera más ejercicios para practicar, mándeme un WhatsApp, yo le mando ejercicios. O si le queda alguna otra pregunta, mándeme una nota de voz o escríbame algo y yo con gusto le explico. Con los ejercicios, creería. En la hora del almuerzo, puedo hacerlos. Sí, claro. Solamente escríbame por WhatsApp para tener ahí a la mano cómo mandárselos a usted. No necesariamente ahorita, o puede ser mañana, no importa. Ah, ok. Perfecto, entonces yo le escribo mañana para que me haga el favor de enviarme los ejercicios, porque sí, al final es cuestión de práctica, al igual que la pronunciación. Ya después, con los ojos cerrados, ahí Mateo la va a estar escuchando dormida armar las oraciones. Ay, bye. Dios. Bye. Vaya, voy a traer a sus compañeros de regreso entonces. Ok, gracias. Bueno, ya sabe. Hola a todos, ya vamos viniendo. Creo que hubo uno o dos breakout rooms a los que no pude ingresar, pero ahorita estamos en tiempo todavía por si alguien quiere hacernos la presentación aquí en vivo a todos. Todavía falta un par de compañeros que regresen. Quisiera saber si de lo que hemos conversado hasta el momento hay alguna pregunta de cómo se conjuga algo, cómo se construye alguna oración, algo que les esté generando un poco más de dificultad. ¿O estamos bien con todo? De hecho, por ejemplo, en nuestro grupo, bueno, con el compañero Diego Mena teníamos una duda de cómo se podría decir en inglés el trato a las demás personas. ¿Cómo el trato? Dígame un poco más de contexto. Gracias, Alex. Digamos que como, o sea, como la atención, o sea, decir la atención a las personas es un poco difícil. ¿Y qué trabajo es ese? Como para poder tener una idea más clara y poderles decir cómo se puede decir. Ah, sí, es como una atención al cliente, pues, en el aeropuerto. Ah, usted nos contó, ¿verdad? Que trabajaba en aquella vez nos dijo, mire, yo aquel día aprendí que cabían alrededor de 100 personas en un avión, gracias a usted. Va, entonces usted quiere expresar de que el trato con las personas es el difícil en su trabajo. ¿Eso es lo que quiere expresar? Sí. Ok, vaya, mire, una forma en cómo usted lo podría decir es my job is very interesting, but the customer service is very difficult. Por ejemplo, mi trabajo es bastante interesante, pero la atención al cliente es un poco difícil, como para decir algo bueno y luego decir el punto difícil. Ah, ok. Así lo podría expresar, con gusto. Entonces, nos iba a compartir su presentación, Diego.
Okay. Démosle pues. Yes. I am Diego Mena. I work for Frontier Airline in customer service and the airport. Gracias. Y luego la parte que nos estaba diciendo, ¿verdad? De que lo difícil era eso. Sí. Gracias. No, y me imagino que como todas las personas van, que si pierden su vuelo, se alteran un poquito. Es tedioso. Ay, no. ¿Alguien más que nos quisiera compartir la última presentación antes de desconectarnos? No, ya estamos con sueñito, ¿verdad? Vaya, miren, solamente para la sección número 3, tratemos de hacer por lo menos el primer, el segundo ejercicio que plantea la plataforma y mañana en la clase lo vamos a hacer juntos para los que no lo hayan logrado hacer. Luego el miércoles entre todos vamos a hacer el examen obligatorio y así podemos ir confirmando que las respuestas estén bien y que no nos vayamos atrasando. Hasta acá llegaríamos en la clase de ahora. Les agradezco que se hayan conectado y descansen. Pasen buenas noches. Good night. Good Good night. night. Thank Good you. night. Good night. We Good are the champion. night.